Telegapi, el primer canal de noticias por internet. Coméntanos, ¿en qué estatus se encuentra el proceso interno de la presidencia del Comité Municipal del PAN? Definitivamente creo que sigue su proceso normal. Definitivamente el Comité Directivo Municipal termina o culmina hasta el 10 de diciembre, lo cual, si nos vamos a la normatividad de lo que marcan nuestros estatutos y reglamentos, pues bueno, es una regla que debemos de respetar. Y el otro próximo presidente del Comité Directivo Municipal deberá en un momento dado entrar hasta el día 10 de diciembre. En ese sentido, creo que la convocatoria no salió. Sin embargo, esperemos que antes del día 10 de noviembre se emita la convocatoria para que salga posteriormente hasta después del 10 o el 10 de diciembre. Si en un momento dado no es así, creo que estaríamos también cometiendo en un error, porque prácticamente se debería de renovar el comité. Sin embargo, por ahí también existe una cláusula dentro de nuestros estatutos en los cuales también se puede nombrar un delegado, pero creo que no sería conveniente hacer eso. Creo que debemos de dar una muestra de democracia al interior de Acción Nacional, y por lo tanto es conveniente que se siga en un momento dado la normatividad apegada a los estatutos y reglamentos, y es más conveniente llevar a cabo una asamblea municipal a poner un delegado. Creo que en este sentido, yo como consejero estatal, si no se llevara en ese sentido, sería el primero que estaría levantando la mano, no únicamente aquí a nivel municipal ni a nivel estatal, incluso a nivel nacional. Creo que ya lo han dicho nuestros dirigentes nacionales, aquí las decisiones deben de ser tomadas por la membresía, y en este sentido creo que es como se debe hacer. Si queremos seguir ganando, creo que debemos de dar esa muestra de madurez política y democracia al interior para poder convencer hacia el exterior. Si no, de lo contrario, creo que las cosas se nos pueden dificultar más de lo que se nos pudiera dificultar en un momento dado, y no podríamos tener esa confiabilidad hacia la ciudadanía, que es al final de cuentas la que emite sus votos a favor de los candidatos de los partidos. ¿Usted, regidor, ha tenido conocimiento de que se estén suscitando sanciones, apercibimientos o incluso castigos a militantes de su partido que simpaticen con proyectos políticos de los propios militantes? Mira, yo tengo 14 años en el Partido Acción Nacional y estoy en contra de eso. Definitivamente creo que por eso estamos en un país democrático, en donde cada quien tiene su propia ideología, cada quien tiene a quien darle su voto. En el caso de Acción Nacional, es bueno que haya competencia, yo siempre lo he dicho. Claro que lo ideal sería que exista la unidad hacia un solo candidato, pero desafortunadamente no es así. Todos tenemos el derecho de participar, y creo que en este sentido es como debemos de ir. Creo que no se vale que en un momento dado que no apoyemos a cierto candidato al interior de Acción Nacional, tomemos ciertas represalias. Eso no es válido, y te vuelvo a repetir, yo soy el primero que voy a levantar la voz en contra de eso. Soy consejero estatal ahorita y sigo siendo parte importante de Acción Nacional, y lo seguiré siendo después de la regiduría, y creo que 14 años me avalan en estar en ese sentido. ¿Usted? Yo vuelvo a repetir y vuelvo a decir, no se vale ese tipo de situaciones que en un momento dado se llegaran a dar. Sin embargo, también es cierto que si estamos cometiendo alguna irregularidad, pues bueno, es lógico que se amoneste y que en un momento dado se llame a pedir cuentas ahí hacia el Comité Directivo Municipal, a quien deba darlas. ¿Pero usted no es partidario de la mordaza a los militantes en su derecho de expresarse? No, definitivamente creo que estamos en todo nuestro derecho de un momento dado de decir las inconformidades, siempre siguiendo la normatividad de nuestro partido, y primeramente debe ser al interior, y después posteriormente medir las consecuencias que se pueden decir al exterior.